No soy un experto en salud ambiental, pero imagino, o en química ambiental, pero imagino que no hay razón por la que el uso de crematorios para atender la disposición final de restos humanos, en el caso de personas que lamentablemente fallecen por COVID, pudiera representar un incremento de la exposición ambiental a los gases que se producen, porque realmente la cantidad de eventos no se modifica sustancialmente. Es decir, generalmente los crematorios están operando todos los días, todo el día, independientemente de cuál es la causa de la muerte de las personas. No hemos incrementado la necesidad de operación por atender la proporción que haya sido de los 2,000 y tantas personas que lamentablemente perdieron la vida. Sobre la violencia contra las mujeres, es un tema que nos interesa mucho porque siempre lo hemos considerado una de las grandes alteraciones, aberraciones de la conducta en sociedad, especialmente porque significan una violencia completamente injustificada. Todas son injustificadas desde mi punto de vista, pero esta es sumamente indignante. Y más que la fiscal, aunque la podríamos invitar, desde luego tenemos varias compañeras que siguen esto, Candelaria Ochoa, de la Comisión Nacional para la Protección o la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nuestra muy querida doctora Nadine Gassman, titular de InMujeres, desde luego nuestra compañera directa, Carla Berdichevsky, del Centro Nacional para la Equidad de Género y la Salud Reproductiva, y precisamente estamos ya a días de volverlas a invitar, recordarán que ya vinieron en una ocasión, para alertar sobre el riesgo de que incrementara la violencia contra las mujeres. Ellas han estado dando un seguimiento muy estrecho y nos van a hacer un informe sobre esto en muy pocos días.